Hola, ¿qué tamaño tienen los átomos? ¿Son muy grandes, son muy pequeños, tienen mucha masa o poca masa? Evidentemente, ya te puedes imaginar que los átomos son muy, muy pequeños y que tienen una cantidad de masa diminuta. Pero vamos a ver en este vídeo en concreto cómo podemos calcular qué masa tiene un átomo de un elemento concreto. Pongamos un átomo de sodio. Para hacer esto, vamos a necesitar utilizar un concepto que en química es muy habitual, que es el concepto de mol. Y saber qué es un mol. Te dejo ahí abajo en el enlace la definición puramente al concepto de mol, pero por abreviar, para recordarlo, sé que un mol de una sustancia es un número de entidades elementales. Si estoy hablando de átomos, un mol de átomos son un número de átomos igual al número de Avogadro, que es 10 elevado a 23. Un mol de sodio son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de sodio. Si fuese de ácido sulfúrico, un mol de ácido sulfúrico serían 6,02 por 10 elevado a 23, en ese caso, moléculas de ácido sulfúrico. Por lo tanto, un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 de esa cosa que estés hablando. Ahora, también es verdad que un mol de una sustancia es un número de gramos de esa sustancia igual a su masa atómica, si estoy hablando de un átomo, o a su masa molecular, si estoy hablando de una molécula, número de gramos de una sustancia igual a su masa molecular. Y dado que un mol es igual a esto, pero también a esto, estas dos cosas son iguales. Es decir, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de lo que sea, tendrán una masa en gramos igual a la masa molecular. ¿Y cómo puedo saber cuál es la masa atómica de un elemento? Para saber la masa atómica de un elemento, tengo que ir a la tabla periódica. Ahí tienes una imagen de la tabla periódica y ahora una imagen de lo que nos dice solo del sodio. En el caso del sodio, ahí ves que aparece un 23. Esa es la masa atómica del sodio. Y ese 23, puedes decir que lo que nos dice es que un átomo de sodio pesa 23 unidades de masa atómica, 23 sumas, o también el significado es que esa es la masa molar, que 23 gramos de sodio son un mol. Por lo tanto, ese 23 puede ser umas o ese 23 puede expresarse también en gramos mol. Nos indican los gramos que son un mol de esa sustancia. Para cualquier otro elemento, te pongo por ahí el hierro, un mol de hierro, 55,8 gramos, porque para el hierro la masa molecular es 55,8. Y esto se mide en gramos partido de mol. Bueno, pues vamos a hacer ya nuestra operación para el átomo de sodio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, pasarlo a moles. 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de sodio son un mol de sodio. Y ahora, gracias al 23 que vimos en la tabla periódica, un mol de sodio son 23 gramos de sodio. Lo único que me queda es efectuar esta operación con mi bonita calculadora. Pues entonces, 23 dividido entre 6,02 por 10 elevado a 23, y esto me sale 3,8 por 10 elevado a menos 23. Y estos son gramos que pesa un átomo de sodio. Los gramos que pesa un átomo de sodio los saqué de aquí. Dado que tenemos aquí el dato del hierro, vamos a ver ahora cuánto pesa un átomo de hierro, por tener un segundo ejemplo. Entonces, haría algo totalmente semejante. Para saber cuánto pesa, mejor dicho, cuál es la masa de un átomo de hierro, pues primero lo paso a moles igual que antes, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de hierro son un mol de hierro,
¿Y ahora qué uso? La masa molar. ¿Qué me dice la tabla periódica? Que me dice que un mol de hierro son 55,8 gramos. Y si ahora la operación que hago es esta, pues es el 55,8 dividido entre el número de Avogadro, 6,02, 10,23, y me sale 9,27 por 10 elevado a menos 23 gramos. Y esto es lo que tiene de masa un átomo de hierro. Como ves, el hierro tiene una masa superior al sodio, cosa que ya sabíamos desde el principio, porque sus masas molares eran diferentes. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Tienes más ejercicios y ejemplos de estequiometría en el canal, que tienes el enlace por ahí abajo. ¡Hasta pronto!